Santa Cruz, redimiste al mundo. Santa está
¿Dónde están nuestros salvados? Adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Adoramos a Cristo.
de Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ay, adoramos de Cristo y te bendecimos, ay, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ay, perdón en la sangre de Jesús. Adoramos de Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ay, perdón en la sangre de Jesús.
Jesús. Hay perdón en la sangre, hay perdón en la sangre, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en la sangre, hay perdón en la sangre, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre de Jesús. Hay sanidad en la sangre, hay sanidad. Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Adoramos a Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Yo creo que me quedé conmigo, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Hermanos, al terminar nuestra oración, pues siempre enlazados en la unión de Cristo, invoquemos nuestra oración que él mismo nos dejó, el Padre nuestro, todos cogiéndonos de la mano, quizá uniéndonos más, cada vez más, y sintiéndonos quizá el palpitar de sus corazones, como si papá estuviera presente aquí con nosotros todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén.
en este momento. Soy un sobrino del hermano Antonio Guamán Ornetta. Yo soy un sobrino que vivo en la comunidad campesina de San Marcos. ¿Cuántas veces de él, del señor Antonio Guamán Ornetta, he merecido sus palabras? Me explicó qué lindas palabras. Yo he sido confiado de él bastante. He merecido de ella cuántas palabras. También a tía Fana, para mí como fuera un madre. Todos sus hijos, mis primos y mis primas, como fue mi hermano o mi hermana. Como fuéramos de un solo nido, donde nos encontramos, nos queremos y nos estimamos. Pero a hoy, para adelante, ya no lo veré, ya no lo encontraré. Cuando necesite una palabra, merecer de él, ya no lo conseguiré. Pero el señor Antonio Guamán Ornetta era para mí una bella persona, y para todos quizás ha sido igual. Ya no lo veremos jamás en la vida. Solamente adelanta, pero todos vamos a ir a su tras. No habrá para mí una bella persona igual a él para confiarme. En algunas cosas que yo necesito, ya no hay con quien hablaré. Solamente hablaré con sus hijos, con mis primos. Estamos presentes aquí. ¿Qué será la muerte? Gracias, mi palabra. Volvemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos enviaste a Jesucristo como verdadero y único sacerdote, quien ofreció su vida para salvarnos y instituyó la Eucaristía y nos invita a celebrarla siempre. Te damos gracias, Señor, por habernos reunido en esta casa y porque nos enseñaste a repartir nuestro pan, pues al recibir la Santa Hostia. Padre, que estás en el cielo, tú nos has llamado a tu servicio y al servicio de nuestros hermanos. Nos sintamos unidos por la Iglesia con nuestro Papa Juan Pablo II, nuestro Obispo y todos nuestros hermanos. Muchas veces nosotros hemos quebrantado tu alianza, pero tú sigues fiel y ofreces a la unidad dividida tu espíritu de unidad. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu espíritu, a formar un solo cuerpo en el que haya ninguna división junto a todos nuestros hermanos, para que así seamos fuertes espiritualmente y sigamos tu camino. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Ayúdanos a conseguir todos los bienes. Defiéndonos de las maldades, defiéndonos de toda maldad que existe en esta tierra. Recibe, Señor, en tu reino a todos nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, con María, Madre de Dios y todos los santos. Y con todos los santos, reúnelos con distinción, especialmente a tu Hijo, a quien llamaste de este mundo, Antonio Guamán Ornetta. Roguemos al Señor. Padre Santo, te pido en nombre de toda esta familia unida, que tú, pues no nos abandones. Padre Santo, tú estás mirando a cada uno de nosotros y lees la conciencia en cada persona. Sabes lo que pensamos. Quiero que, Padre, cada día pues nos unas más a ti. Cada vez nos hagas más cristianos, Señor. Un amanecer sea más cristiandad para así lograr, Padre Santo, la unión, la paz, la prosperidad de nuestros hermanos. Padre Santo, te pido que a tu siervo Antonio, a quien cogiste, a quien lo llamaste, lo llevaste de nuestro lado, téngalo en tu lugar, téngalos al lado de ti en tu morada santa. Y también cuando nosotros vayamos, nos tengas preparado ese terreno. Te lo pido también, Padre Santo, por intermedio de ti, de tu Hijo Jesucristo, que pues concedas esa gracia y esa salud a mi madre, que ella merece en verdad ese apoyo, ese amor quizá que nos das también a todos nosotros para darlo a ella. Padre Santo, asimismo te pido para nuestro pueblo de Tambillo, que este pueblo pues progrese, sea un pueblo de cristianos, agradeciéndole a todos los hermanos, derrame sus bendiciones sobre todos ellos, que con amor vienen a este humilde lugar, acompañarnos en este gran dolor.
Madre Santa, te doy gracias. Roguemos al Señor. En todo el sitio, Padre Santo, que no haya guerra, que no haya hambre, que no haya miseria, que los niños tengan que comer, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que derrames bendiciones en todos los hospitales, en sus señores enfermos, Padre Santo, llévale bendición, Padre Santo, fortalézcales, Padre Santo, ante todo, para todos ellos, a los encarcelados, Padre Santo, bendíceles, derrame tu bendición ante todo, Padre Santo. A todas esas personas necesitadas, Padre Santo, dale un aliento. A nuestras autoridades, Padre Santo, te lo pido, Padre Santo, que ellos sepan llevar muy bien su trabajo, Padre Santo. Por algo le hemos escogido, Padre Santo. Tú fortalézcales, Padre Santo. Dales esa bondad, Padre mío, para que ellos te miren con caridad y con bondad y te ayuden y que haya justicia, Padre Santo. Te lo pido, Padre Santo, también. Por toda nuestra patria, Padre Santo, por nuestro presidente de la República, Padre Santo, que con bondad y con honradez siempre digno preside entre todos nosotros, Padre Santo. Te pido para acá, para nuestras autoridades, para Tambillo, Panao, Padre Santo. Te pido que bendices también a mi hermana Rosaura, Padre Santo, que ella está, ahora será como regidora de Panao, Padre Santo. Bendícela a ella siempre, Padre Santo. En su camino de ella, que siempre encuentre bendición. Que siempre todos le apoyen, Padre mío. Fortalézcale en todo, Padre mío. A mi madre, Padre Santo. Mi madre se queda huérfana de su esposo, Padre mío. A ella, Padre Santo. Bendícele, derrame bendición, Padre Santo. Y también a nosotros que nos encontramos lejos, Padre mío. Tú sabes, Padre mío, muchas necesidades. Tú solamente sabes, Padre Santo. A nosotros bendícenos, Padre Santo, para siempre estar junto a ella, Padre mío. Gracias, Padre Santo, gracias. Declaramos a toda esta comunidad de Tambillo, tu hijo, Padre Santo, tus hijos, todos son tus hijos, Padre Santo. Declaramos en tu nombre, Padre Santo, Señor Jesucristo. Amén, Padre mío. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Entonces, hermanos, todos los hermanos que estamos a buena voluntad de quitarnos el luto, vamos a hacerlas, pero a buena voluntad. El que quiere seguir haciendo más luto, entonces no se quitan lo que tienen, una prenda negra. Es lo que ya hemos cumplido un año, pero pueden hacerla. Entonces, yo voy a ser el primero de entregar a mi hermano José esa ropa, una prenda negra, un símbolo de cumplir ese dolor de un año. ¿Ya? He cumplido un año de dolor. Papito lindo, bríndanos ese cariño, bríndanos ese vecino. Este dolor sagrado que he tenido un año, papito, acá para adelante, pues, si hay una depresión, guíenos por ese paso, lo que siempre nos ha sabido dar. ¿Ah? Ese sacrificio hecho de revolcar a tus manos. Mi querido padre, con todo el respeto te uso este recuerdo. Durante el año que te llevé en mi corazón, hoy dejo este luto que me había perdurado este año, pero el dolor siempre lo llevaré en mi corazón, nunca lo voy a olvidar. Papito lindo, dejo aquí
todo mi corazón, todo mi cariño para ti. No te digo hasta siempre, no, hasta pronto, papá. Cuando yo le tengo que sacar, ahora sí saco, ¿no? Ahora sí tiene que sacar. Así yo no voy a sacar siempre. Gracias. Bien, manito. Bien, manito. Del Maya te dice, Judita. 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 ¿Dónde está Judita? Judita se quitará. Dentro de su hija le van su rey. Judita también. ¿Dina? No. Sí, a la señora. A la señora. Que me dijo ahorita. No, el mayor entendido. O sea, tú sacas, tú le dices. Yo no tengo. 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 Pero respetar con todo mi corazón durante el año. Así debe ser uno con ser querido, se va, se respeta, así como debe respetar. Torino es para poco tiempo. Nos espera, nos queda ahí en la delantera. Nosotros seguiremos también. Hasta luego, por acá. No. Estás frente. Manta. Las dos mantas, ¿no? Mantas, tampoco. Están todas las semanas aquí para están por orden ya. Exacto, manto. Y más ninfa. Y sopanero, nada más. Y más ninfa, Jesús, gracias. Thank you.
Bueno, papá Antonio, he cumplido como deber, como hija, cumplirte, he llevado este luto durante un año sin faltarte ni un día de respeto, y te llevaré profundamente dentro de mi corazón para toda la vida. Patito lindo, un año es poco llevar tu desvelo. En realidad, los años para nosotros no suman. Siempre estás presente en nuestro corazón y te llevaré siempre aquí, en mi mente, en mi corazón. Quizá este duelo no me lo quita ahorita, digamos, por lo que es una costumbre, ¿no? No, lo que quizá por complacencia y todo, pero en mi corazón el duelo sigue eternamente, Patito, hasta cuando tú nos llames. Papá, quizás lo material de mi cuerpo lo voy a quitar, pero de mi corazón nunca saldrás, tú no lo sabes. Hasta los últimos instantes de tu vida, siempre me dijiste que las buenas costumbres me olvidaron, y eso es lo que hago. Te respetaré, te querré siempre, estos buenos meses, pero siempre me iluminarás con tus ideas, siempre estarás presente en mí y en mi corazón, y toda la vida, hasta el final de mi existencia, estarás dentro de mí. Mis hermanos, tíos, tíos, cuñados, nueros, grandes,
Bien, hermanos, esto quiero hacer también llegar, quizás entre todos nosotros los hermanos que nos encontramos, hay nuestros hermanos que también han tenido doble tristeza, como es Marcos, Pompeyo, Belia, Donatilde, Marina, que no está, han perdido a su linda mamita. Que el día 25 de este mes, 26, estará cumpliendo sus 6 meses de su sensible fallecimiento. Es por razón que ellos no pueden entregar el luto. Esa prenda que lo llevamos como símbolo de costumbre en este pueblo, donde para diferenciarnos de que hemos perdido a un ser querido, a un ser amado. Por tales razones, creo que la vida es uno y todos iremos por el mismo camino. Todos que nos encontramos en estos momentos aquí, vamos a morir. Todos. Pero si nosotros, digamos, siempre, si nuestra vida lo cultivamos con bastante noción, con bastante, como las, guiándonos de las palabras de Dios, creo que vamos a llegar al cielo. Por tal razón, hermanos, Marcos, Pompeyo, Belia, Donatilde, no van a poder entregar sus frutos porque ellos todavía tienen que tener esa prenda hasta que cumple 1 año de su sensible fallecimiento de su mamita. Y por eso, hermanos, yo ni como lo sea, tendrás que comprender que ellos tienen doble tristeza. Quizás es un dolor muy grande, más que por nosotros todavía. ¿Cómo nos sentiríamos en estos momentos si ahorita no tendríamos mamá? Sinceramente, pero así es el destino. Todos vamos a ir por el mismo camino. Esa es la razón, hermanos. Yo, personalmente, me quitaré el luto. No sé cuándo. Yo, personalmente, digo que si yo saco esta prenda, pienso que, no sé, es algo que parece que papá se aísla de mí o me voy a olvidar de él. Discúlpenme, hermanos, pues mi manera de pensar. Por favor, discúlpenme. Es mi voluntad. Yo no sé cuándo lo quitaré este luto, hermanos. Porque, sinceramente, dejar la prenda para mí sería más tristeza. Quiero que me comprendan eso. Poco a poco me aliviaré, comprenderé que las cosas son así y dejaré este luto. También quiero recalcar al respecto de mi mamita linda. Ella, por su propia voluntad, también nos ha manifestado que ella va a seguir llevando el luto hasta cuando ella lo decida. Entonces, ya es el pedido de ella misma. Entonces, compréndanos que ella no está dejando el luto. Mi mamá va a seguir haciendo luto, como digo, hasta no sé cuándo. Es su decisión de ella. Está bien.